いをたくさん抱えて時々嬉しくてなぜだろう時々悲しい本当の気持ちに嘘をついちゃ苦しい気づいた時から何かが変わった知ってほしい時がある言葉はいらないただ泣き止めてほしい人には優しくしちゃいけない時がある自分の力で明日を見つけるため Tú solo has tratado a Zarzamora como si fuera de tu propiedad. ¡Pero no es así! ¡Zarzamora no es un tercio de persona! Entiendo. ¿Es que siempre tenemos que ir las tres a todas partes? Y yo seré la novia de Otaru algún día. Eso fue mi mayor miedo. Ya que no tengo otra opción, confesaré. Yo accedí a ayudar pensando en el poder. Pensando en el poder que se podía conseguir en este planeta. Manipulando los clones que lo gobiernan antes de nacer. Y me uní al Dr. Hess en su cruzada para obtener datos sobre la genética y la psicología. Creí obtener una mayor fuerza manteniendo los conflictos. Al principio no entendía a qué se refería. Mi único interés era mantenerme cerca del emperador de Chia y controlar el reino a mi antojo. Pronto descubrí que esas no eran las intenciones del doctor. Su interés era aún mayor. Lo descubrí cuando comenzó a buscar la localización de los clones de Lorelei. Descubrí que su interés en el circuito virgen no era por el poder que les da a sus creaciones. No hay muchas personas en este planeta que piensen de esa forma. También descubrí que él sabía mucho más de la humanidad que lo que todos creemos. En verdad, el Dr. Hess es un hombre lleno de secretos y gran conocimiento. Su plan era demasiado vanguardista. Ninguno de nosotros podría comprender cuál era su verdadero motivo para desear que este planeta, Terra 2, fuera más parecido al original. ¡Deténganse! ¿Qué hacen? ¿Oh? ¡Los clones de la ama! ¡No lograrán llevárselos! ¡Son los únicos clones de mujer que hay en el planeta! ¿No? ¿Y ustedes? ¡Es imposible! ¡Estas marionetas han sido reprogramadas! ¡Oh! El intruso ha logrado escapar con... los clones de la ama. Ya terminé. ¿Entonces está bien? Ah, tiene buen apetito y tal vez está durmiendo un poco de más, pero en pocos días estará de pie. Yo sé que Otaru es demasiado fuerte como para ser vencido por una enfermedad. Me alegra mucho saber que se mejora. Espero que lo podamos ver pronto. Tendrán que esperar. Oye, Hanagata, si Otaru se siente mucho mejor, ¿no le molestará que le demos las gracias a todas las personas que nos ayudaron aquí, o sí? Nima, eso no es correcto. Pero es que... yo sé que nosotras siempre debemos preguntarle antes de hacer cualquier cosa. Otaru enfermo, ¿no? No nos prohibiría hacer algo así, ustedes lo saben. Entiendo. Lima y las demás ya se fueron. Hanagata, cómetelo tú. Tienes un corazón muy grande. Pero en verdad, Otaru, yo creo que debes comer algo. ¡Está bien! ¡Te lo daré como los pajaritos! De boca a boca. ¿Come algo, Otaru? ¡No! ¡Fausto! ¡Tigresa!
Es necesario que hablemos un momento. ¡Ah! ¡Lince! ¡Panta! ¡Ah! ¿No han encontrado rastros del tal Gess? Creemos que Gess ha salido del país y absolutamente solo. ¿Qué? ¿Entonces Gess? En estos momentos, estamos en constante vigilancia. Sabemos lo suficiente para atraparlo. Pero... Dotaru está algo... Esperaremos a que se mejore. Nosotros nos encargaremos de seguir buscando a Gess. ¡Ah! Ellas tres son muy eficientes en su trabajo. Y Otaru Nami ya no. Él no ve cómo es que sus tres amigas son más humanas que cualquier otra. En cierta manera, Otaru les ha enseñado muy bien. Muy bien. Listo. Todos van a estar muy bien. Gracias. Oye, Lima, ¿qué se siente recordar? ¿Te sientes mejor ahora? Tal vez pueda decir que sí. Tal vez pueda decir que no. Pero no lo sé. Eres una chica muy agradable. Por ti nos gusta estar más tiempo en el hospital. Cuando estás con nosotros, haces que nos sintamos mucho mejor. Entonces, voy a comenzar a recetar sonrisas de Lima para que todos se vayan. Bueno, también usted nos hace falta. Veo lo que pasa. Tus recuerdos han regresado. Así es, y quería agradecerle por todo lo que hizo por mí. No es necesario. Tú trajiste alegría a este templo. Solo debes ver a los niños jugar para poderlo entender. ¡Hasta luego! ¿Pasa algo malo? ¿Se molestaría si me quedo un poco más con los niños? Claro que no. Puedes venir cuantas veces quieras. Por lo visto avanzaremos rápido en la reparación. Viendo los daños es muy difícil pensar que estaremos dando funciones pronto. La carpa ya no tiene ningún remedio. Será mejor olvidarla, pero aún hay muchas cosas que rescatar. Así es. Estamos nosotros, salimos ilesos y esta es el alma de nuestro circo. ¿Qué pasa? No puedo creer que quieran que me quede después de todo lo que pasó aquí. No podríamos mantenernos enojados con alguien tan agradable como tú. ¿Qué? ¿Y ahora qué harás? ¿Regresas a Japón? Aún estoy esperando algo. ¿Ah? Y me gustaría ayudar en el circo. Otaru, espero que estés muy bien en este momento. Mi señor Otaru, perdóname, pero mientras estoy aquí sé que tú estás bien. Por lo visto hemos encontrado que tenemos un lugar diferente. Buenas noches, Otaru. Que descanses. ¡Lima! ¿Hanagata? ¡Otaru está muy mal, Lima! ¡Otaru! ¡Otaru, tienes que resistir! ¡Otaru! ¡Mi señor Otaru! ¡Mi Otari! ¡Ay! ¿Qué le está pasando a Otaru, doctor? No sé, sin embargo, ha perdido fuerza y por eso es que la fiebre ha ganado territorio. Por lo que veo, está comiendo poco y no tiene deseos de seguir. Si esto continúa, morirá. ¡Doctor! ¡Tiene que ayudar a Otaru! ¡Doctor! ¡Doctor! No está en manos de la ciencia el ayudar. Solo esperemos que desee mejorar. Por favor, resiste, Otaru. ¡Otaru! ¡Otaru!
¡Maldición! ¡Otaru! ¡Otaru! Se mejorará entonces. Así será. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que pasar esto? Otaru no debería enfermarse. Lima. Y los seres humanos se enferman, se lastiman. Y las marionetas solo podemos mirar sin entender. Nosotras solo somos unas marionetas tontas. No podemos entender a los humanos. Y un día podemos perder a Otaru porque él morirá y nosotras no. Nosotras solo somos unas marionetas y no somos nada más que eso. ¡Somos unas tontas marionetas! ¿Se te olvidó comprar leche? Nuestra hermana Cereza es eficiente, pero necesita comprar leche más seguido. Una mamá humana podría darle de comer a su bebé sin ningún problema, pero nuestra hermana Cereza no puede hacerlo. Ahora tendrá que comprar más. Sí, es cierto. Solo soy una marioneta. Por lo que veo, te gusta mucho comer esto. Está bien. ¿Quieres más, amigo? De la manera en que yo lo veo, el número que traerá a más personas a la función es el equilibrismo con Hayashi y Sasamora. ¡Lo lograremos! Es que son increíbles. El público se asombra cuando los ve trabajando. Cierto, pero no puedo culparlos por su escepticismo. Es un espectáculo increíble, ¿no cree usted, jefe? Es increíble porque solo soy una marioneta. Soy una marioneta. Una marioneta. Duele, estás muy distraída. Perdón, lo siento mucho. ¿Qué está pasando, Lima? ¿Lima? ¡Lima! Por favor, espera. Yo solo soy una marioneta. No soy un ser humano de verdad. ¡Lince! Vine a ver cómo estabas. Lima. Escucha, Lima. Yo no soy un ser humano. ¿Qué? Ya veo. Todo lo que pasó con Otaru una milla te ha hecho pensar que es malo no ser humana. Sí, Lince, ¿tú puedes entender lo que siento? Tú y yo no somos iguales. ¿Iguales? Las marionetas como nosotras no podemos entender la manera de pensar y sentir de los seres humanos. Pero en tu corazón sabes lo que es
el sentimiento humano y puedes tener tus propios pensamientos. No voy a esperar más por este momento. Tengo todas las piezas. Esas tres niñas y sus corazones. Oh, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué pasó? ¿Quién eres? Espero que no les moleste mucho estar aquí conmigo. Estamos dentro de sus corazones, de sus circuitos y sus sueños de marionetas. Y sé que desearían entender qué se siente ser humano. ¡Tú no sabes nada sobre nuestra mente! No lo sé. Pero entiendo bien a los seres humanos y a sus sentimientos. Los corazones humanos solo deben estar junto a sus iguales. Es por eso que hay tanta diversidad de personas alrededor, por compañía. Y es por eso también que son necesarias las mujeres para querer, para acompañarnos, para ser felices. ¡Otaru! ¡No! ¡Detente ahora! ¡Nosotros no queremos saber nada de tus mentiras! ¿Pero estarían interesadas en ser humanas o no? No pueden negar que he tocado un punto sensible. No queremos nada contigo. En verdad, no desean saber lo que es un ser humano. Solo son mentiras. No creeremos nada de lo que dice. ¿Es verdad? ¿De verdad podría convertirnos en humanas? Sí, lo demostraré. Ay, duele. Es el dolor de la humanidad. El dolor que viene de tener piel y sangre. Solo necesito la caja de bloqueo del circuito virgen, el que tiene todos los datos de su personalidad. Entonces podré darles un cuerpo humano. El circuito virgen ya no será necesario. No serán solo réplicas del pensamiento de Lorelei. Sus procesos mentales serán diferentes, porque no será un cerebro computarizado. Serán personas comunes y corrientes. Solo el circuito virgen y la confianza en mí son el precio para tener un corazón real bajo su pecho. ¡Nosotras no te daremos absolutamente nada! Ahora verán el verdadero proyecto de Lorelei. Hacer obsoleto el circuito virgen. Esto es lo que les daré. Esperen. Les daré los datos donde pueden localizarme. Pero les pido discreción, pues Fausto también me busca. Piénsenlo bien. Consulten su circuito virgen para decidir conscientemente. Estos datos pueden esperarlas más tiempo. Y solo es la caja bloqueo lo que estoy pidiendo. A cambio de su cooperación, tendrán los clones creados por Lorelei. Tres cuerpos que Lorelei creó completos, pensando en alguna otra persona para dárselos. Entonces serán humanas. ¿No es eso lo que en realidad buscan? Bueno, solo deben pensar si quieren obtenerlo. ¿Acaso ese sueño podría ser verdad? Aún solo soy una marioneta. ¡Lima! ¿Soñaste algo extraño también? Entonces, ¿tú también, Zarzamora y Cereza? ¿Podríamos ser humanas? ¿Y entonces sí podríamos ser las novias de Otaru? ¡Otaru! ¡Otaru! ¡Señor Otaru! Ustedes siguen aquí. ¿Dónde está Otaru? ¿A dónde se lo llevaron? El paciente se sentía mucho mejor, así que debe estar partiendo en este momento a Japón. Otaru, ¿en verdad quieres hacer esto? Bueno, porque yo quiero regresar a japonés, pero... Quiero hacerlo. Ya no tengo por qué quedarme. Las tres serán más felices e independientes. Ya no necesitan de mí para que las cuide o las proteja. Es mejor así. Te veo triste. ¡Otaru! ¡Esperen! ¡No
Estoy seguro de que es lo mejor. Así ellas pueden buscar un lugar donde sean felices, donde estén seguras. Un lugar donde yo no esté. ¡Otaru! ¡Mira, ahí! ¡No te vayas! ¡No nos dejes! ¡Lima, qué sorpresa! ¡Mi señor Otaru! También Cereza. ¡Otaru, regresa! ¡Y Zarzamora! ¡Mi señor Otaru, ¿por qué? ¡Dinos por qué no te estás dejando sola sin avisar! ¡Otaru, no puedes irte así! ¡Nosotras te necesitamos! ¡Eres parte de nosotras! Nosotras siempre te hemos querido mucho, Otaru. No podemos estar sin ti. No nos dejes, por favor. No es justo. Somos tuyas, Otaru. Lima, lo siento tanto. Rayos. Soy un... ¿Qué se fue? Nosotras siempre estaremos con él, siempre. Nosotras siempre estaremos contigo, Otaru. Somos tuyas, Otaru. Abandonar. No entendemos qué pasó, porque no somos seres humanos. Yo quiero ser un humano, quiero tener un corazón de verdad. Por favor, Dr. Hess, hágame ser como un ser humano de verdad. Quiero ser una chica humana. Ayúdeme a ser una. Otaru, espera a que pueda ser como tú. Te quiero mucho.